Antes de definir nuestro posicionamiento de mercado e iniciar cualquier acción con el propósito de llevar a nuestra empresa donde deseamos, necesitamos saber dónde estamos en estos momentos y dónde desean nuestros clientes que estemos en el futuro. Pero, ¿cómo podemos llegar a saber lo que piensan nuestros clientes? La respuesta es sencilla, preguntándoles. Existe una gran variedad de formas y métodos para escuchar e investigar a nuestro público objetivo. Nuestra clientela no es estática. La imagen de nuestra organización tampoco. Las necesidades, deseos, percepciones y valores de los clientes cambian con el paso del tiempo. Para lograr niveles más altos de satisfacción de nuestros clientes actuales y potenciales, es necesario que identifiquemos estos cambios mientras se producen o incluso antes. Algunos de los beneficios que podemos obtener por el hecho de escuchar a nuestros mercados objetivos son los siguientes. Determinar el nivel de satisfacción con nuestra empresa, sus productos y servicios. Identificar servicios o productos adicionales que los clientes podrían desear. Identificar áreas en las que los servicios o productos podrían ser mejorados. Evaluar el desempeño profesional de nuestros colaboradores e incrementar y mejorar nuestras relaciones comerciales con nuestros clientes. De hecho, la mayoría de los profesionales y directivos desarrollan una gran cantidad de premisas y supuestos erróneos respecto a sus clientes. Lo que nosotros pensamos que es obvio puede que ni siquiera sea verdad. Vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos. En muchas ocasiones, por no decir siempre, nuestras nociones preconcebidas nos inducen a ver lo que estamos esperando ver. No importa lo bien que nosotros creamos conocer a nuestros clientes, nuestros distribuidores, nuestros prescriptores e incluso a nuestro público objetivo. Nos sorprendería descubrir que, quizás, esas personas tienen una opinión completamente diferente a la que nosotros creemos que tienen. En otras palabras, existen puntos de vista diferentes y, como es lógico, existen percepciones también diferentes. Así pues, la única forma de descubrir lo que piensan nuestros clientes actuales y potenciales sobre nuestra empresa y nuestros productos es preguntándoles. La mayoría de las personas se impresionan favorablemente cuando alguien se muestra interesado en conocer su opinión sobre la forma en que una organización les está sirviendo. El simple hecho de que una persona responsable dedique su tiempo a conocer sus opiniones constituye una importante baza para las relaciones públicas. Toda esta información de retorno nos aportará gran cantidad de valiosos datos que clasificaremos y analizaremos posteriormente, y que podremos agrupar en cuatro grandes factores estratégicos para su estudio. Puntos fuertes de nuestra organización, puntos débiles, oportunidades de mercado y amenazas o problemas potenciales del entorno que es posible que no hayamos detectado con anterioridad. Los métodos que podemos utilizar para escuchar a nuestros clientes actuales y potenciales dependerá de nuestros recursos disponibles. La implantación de un programa de retroalimentación puede basarse en la realización de
Entrevistas personales. Sondeos por correo. Sondeos realizados en las oficinas de la organización y sondeos telefónicos. En la realización de este programa deberemos incluir preguntas relacionadas con los siguientes temas: la calidad de nuestros productos, la calidad de nuestros servicios, el desempeño de nuestro personal, la imagen de nuestra organización, la esfera de acción de nuestra empresa y pedir comentarios adicionales. Una vez que hemos realizado las entrevistas o sondeos, continuaremos con las siguientes fases. Utilizar la retroalimentación que recibimos. Clasificar las respuestas. Evaluar al personal de primer contacto con el cliente. Medir la satisfacción de nuestros clientes. Sacar conclusiones y aplicarlas a la posible modificación de objetivos de nuestro plan estratégico. Resumiremos este capítulo, dedicado al conocimiento de las necesidades y deseos de nuestros clientes, repasando los siguientes conceptos. Principio básico de la percepción. Los demás siempre perciben a una organización de forma diferente a como la organización se percibe a sí misma. El único objetivo de los sondeos y entrevistas es el de obtener retroalimentación sobre los productos y servicios de nuestra organización. No debemos tratar de vender otros productos o servicios. Hagamos preguntas y, sobre todo, escuchemos. La información de retorno nos aportará gran cantidad de datos que clasificaremos para su estudio en puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades de mercado y amenazas.